¿Cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Nuestro invitado es diseñador gráfico, arquitecto y magíster en diseño comunicacional. En 2010, Leandro Dalle se interesaba en entender y analizar el diseño como política pública o al diseño como política pública, producto de las relaciones entre el Estado, la universidad, la sociedad y el mercado, y da cuenta de condiciones que en nuestro país proyectan o ponen de manifiesto al diseño. Y al mismo tiempo señala algo que me parece interesante, que en mi opinión resulta interesante o relevante para esta entrevista, que es necesario mostrar los aspectos profundos y potenciales de las disciplinas proyectuales. Como Leandro es investigador y docente, podrá decirnos cuál es el estado de cosas en 2017. Leandro, bienvenido y gracias por tu visita. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias a vos por la invitación y bueno, estoy desde ya muy agradecido por poder venir a explicar estas cosas que vos ya presentaste de forma muy clara. Contanos, ¿cómo se define el diseño en general y cómo ve al diseñador el sentido común? Bueno, es una muy buena pregunta. Bueno, gracias. El diseño, de nada. El diseño es una disciplina proyectual, es una disciplina relativamente moderna o que ha tenido un auge muy importante los últimos años. Y puntualmente lo que quisiera destacar en esta respuesta es que es una disciplina que va configurando su objeto de estudio de forma heterogénea. ¿Con esto a qué me refiero? O sea, cuando comienza a dictarse, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, la disciplina diseño gráfico, diseño industrial, diseño de imagen y sonido, existía cierto paradigma para que las disciplinas se constituyan como tales. En la actualidad, en todo caso, ya estamos yendo hacia nuevos campos de configuración de estas disciplinas, donde existe mucho más un solapamiento entre las mismas y una correlación entre las mismas. Entonces, si bien un diseñador industrial, por ejemplo, tiene como especificidad el trabajar con objetos y con productos para la industria, necesariamente necesita de diseñadores gráficos, etc. Por ende, o sea, yo pondría un poco en crisis estas definiciones medulares de hace 25 o 30 años como diseño industrial, diseño gráfico, diseño de imagen y sonido. Y, o sea, en cierto aspecto definiría el diseño de forma más amplia como aquel capaz de generar objetos, generar comunicaciones, generar sistemas e inclusive pensar la complejidad para las personas que se van desarrollando en diferentes entornos que también el diseño ayuda a construir. Esa sería como una definición posible para todos los diseños. Igualmente, es cierto, y esto quiero como destacarlo, o sea,
en la universidad se siguen enseñando los diseños más a la vieja usanza y tal vez más la convergencia de los diseños aparece en el campo de aplicación profesional o en instancias también de posgrado. O sea, de alguna manera, la multidisciplina o la transdisciplina a la que yo estoy haciendo alusión como convergencia de los diseños adquiere mayor relevancia en la práctica, como decía, y sobre todo en instancias de posgrado, ¿no? Y el sentido común, a la segunda pregunta que vos hacías lugar, es muy interesante porque tal vez, o sea, aparece un desfasaje grande entre lo que la disciplina enseña, o sea, o lo que la disciplina pretende enseñar y lo que, por llamarlo de alguna manera, la gente, o sea, el ciudadano de a pie o quien fuera, concibe de la disciplina. En general, el ciudadano de a pie solamente le entiende como una disciplina que embellece productos o que solamente, digo productos, pero también puede ser comunicaciones, o que solamente se refiere a aspectos técnicos o funcionales, cuando en sí el diseño, o sea, tiene mucho más encarnadura en la sociedad y de hecho, por ejemplo, puede servir para conducir procesos de desarrollo y también, por supuesto, para producir cultura, ¿no? O sea, estas dos nociones, la del diseño como producción de cultura y la del diseño como producción y, o sea, su incidencia en el campo económico, en el sentido común generalmente quedan un tanto desdibujadas. Generalmente el sentido común comprende al diseño más en su faceta final del proceso, en su faceta de embellecimiento de las cosas y en todo caso en su faceta funcional. Pero esta de producción de cultura y comandar ciertos procesos de desarrollo o intervenir en la esfera productiva o económica de forma cabal queda un poco más desdibujada. Ya que el diseño es considerado como producción cultural y como herramienta de desarrollo y bienestar social, ¿qué elementos lo constituyen en esa condición? Bien, o sea, en principio, como planteaba en la respuesta anterior, el diseño, o sea, proyecta hacia un futuro objetos, comunicaciones, sistemas complejos, interviene concretamente en una sociedad con un objetivo que, en el mejor de los casos, es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, digo, aquellos destinatarios finales de las producciones de diseño. Lo que en este caso creo yo que sería muy importante preguntarse es en todo caso cuál es el rol tanto del mercado como del Estado conduciendo, o sea, estas dos instancias que propone el diseño, la de producción de cultura y la de producción en la esfera económica. En este sentido, también como decía anteriormente, tenemos que pensar a la disciplina actualmente en el siglo XXI, ya ha entrado el siglo XXI, como una disciplina en constante redefinición, que también cuesta mucho definirla en sí mismo. Yo lo que hice en la respuesta anterior es dar una definición desde mi punto de vista y seguramente si se le preguntara a otro diseñador o a otro involucrado, o sea, diseñador por supuesto, pero involucrado en el mercado, seguramente esboce otro tipo de respuesta. Con eso quiero decir es que la definición del diseño es un tanto escurridiza. Lo que sí es muy importante de destacar es que hay una transformación de ese diseño pensado tal vez por áreas, o sea, aquel diseño que produce objetos, aquel diseño que produce comunicaciones, como puede ser el diseño gráfico, cuando digo objetos me refiero al industrial. Esas definiciones, tal vez más de áreas separadas de diseño, yo plantearía que ya no existen más. Y en todo caso, o sea, digo, no lo digo yo solo, existen otros autores, por ejemplo, María Sánchez, que plantea que en el siglo XXI, en todo caso, existen nuevos campos o nuevas corrientes para pensar el diseño, donde ya estos diseños, el industrial, el gráfico, por ejemplo, intervienen en el mismo, pero se juxtaponen y en todo caso se opacan o iluminan en esa juxtaposición. Y como decía anteriormente, o sea, ante esa redefinición del diseño como tal, la pregunta que yo me hago y que es objeto de mi tesis y de los artículos que ustedes han podido leer, lo que yo también me pregunto cabalmente es, en la producción de cultura, que fue la raíz de tu pregunta, y en la intervención del diseño en la producción económica, ¿quién de estos dos actores
va a terminar, o sea, dirigiendo la cuestión de, o sea, qué puede hacer el diseño en el seno de la sociedad. O sea, en todo caso, esa tensión o esa disputa, o sea, entiendo yo, que es la que de alguna manera termina de generar esa red de actuación del diseño. Por supuesto, no es ni una ni la otra, y como estudio yo en mi tesis de maestría, por ejemplo, estas dos situaciones siempre aparecen interrelacionadas. O sea, el mercado coloca el diseño en una posición como práctica determinada, y también el mercado, o sea, me refería al mercado, ¿no? Bueno, sí. El mercado y también el Estado, de repente, con ciertas políticas públicas específicas, también coloca el diseño actuando en una dirección específica. O sea, esta tensión existe y convive entre estos dos actores que yo denomino clave. Por supuesto, también en esto, para no ser reduccionista, también uno debería preguntarse el rol de las universidades. Digo, las universidades tienen como rol, y esto lo digo también en carácter de investigador de la universidad pública en la que me desenvuelvo, tienen el rol de transmitir conocimiento, pero también generarlo. Entonces, también la universidad empieza a ser un actor fundamental, así como tanto el mercado, así como tanto el Estado, para pensar un poco al diseño en sus posibilidades de producción cultural e intervención en la esfera económica. Tu respuesta me lleva a preguntarte, ¿cuál es el marco teórico del diseño? ¿Y cuáles fueron los teóricos que, en tu opinión, elaboraron las respuestas más relevantes en este campo? Bien, es una excelente pregunta, porque como planteé anteriormente... Mirá que me lo voy a creer, ¿eh? Está muy bien. Pero me encanta la pregunta porque, o sea, es muy amplia de responder, pero también creo que es necesario, o sea, plantear dónde radica la dificultad de plantear el campo teórico del diseño. El diseño en sí mismo, o sea, es una disciplina que toma mucho de otros campos, o sea, toma mucho del campo científico, o sea, toma mucho del campo artístico, toma mucho del campo de la ingeniería, o sea, digo, en sus diferentes dimensiones, el campo proyectual va también a buscar teoría a otros campos. De hecho, o sea, yo en esto quiero hacer mención a lo que hacemos en el equipo de investigación de la universidad de la que formo parte. Nosotros tenemos un equipo de investigación comandado por Verónica de Valle, quien a su vez también es la directora de mi tesis de investigación. Y ella es socióloga, pero por supuesto, o sea, partió de la pregunta o interrogó al diseño bajo la pregunta de cómo el diseño constituye su historia. O sea, cómo es la historia del diseño y cómo puede ser que haya múltiples historias del diseño. ¿Por qué? Porque ella notaba que había historias del diseño que se remontaban a la prehistoria, mientras que había otras historias del diseño que se remontaban a mediados del siglo XX. Particularmente, o sea, cuando el mercado, y sobre todo post-Segunda Guerra Mundial, la globalización comienza a adquirir un rol relevante. Entonces, bajo esta idea, ¿qué quiero traer? Quiero traer que el campo del diseño es un campo que se nutre de otros campos. Lo traje con la figura de Verónica de Valle, que por ejemplo trabaja en teoría del diseño, va, o trabajamos como equipo en teoría del diseño, pero ella como cabeza mentora del equipo viene del campo de la sociología. Son muy pocos los doctores en diseño gráfico en la universidad pública. En este caso también quiero destacar a Cecilia Maceo, que es doctora, Enrique Longinotti, también produciendo teoría del diseño, es director de la maestría que yo cursé. En el campo nacional, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero todos los titulares de cátedra, o sea, están también produciendo conocimiento y teoría también vinculadas al hacer en sus cátedras como o sea, entendiendo el taller como espacio para poner en discusión ciertas teorías. Después, por supuesto, esto no quiere decir que exista en el campo, o sea, una teoría acabada. Digo, generalmente está en disputa. En este caso, ¿qué quiero plantear? María Ledesma, por ejemplo, plantea la lógica hegemónica del diseño como disciplina, ¿no?, en sus escritos. Y después otros titulares de cátedra, por ejemplo, se alinean más al diseño como producción de mercado. O sea, al diseño para una sociedad concreta, para resolver
específicamente necesidades que vayan apareciendo en esa sociedad. ¿Con esto qué quiero plantear? Que el campo del diseño no es un campo, insisto, homogéneo, creo que esto ya lo vengo planteando, pero que también una cantidad de actores y de pensadores en el plano local, al menos que es el que me estoy refiriendo, traen y hacen aportes de diferentes disciplinas y de diferente índole al diseño. En este caso, también hay que destacar, o sea, que existe teoría del diseño, un marco teórico internacional, que también va sufriendo aggiornamientos, que se va consolidando, en ese caso por una cuestión idiomática y una cuestión, o sea, que nos toca en directo. O sea, nosotros tenemos mucha relación en todo caso con España, con lo que ocurre en Barcelona, en Madrid, también con el Politécnico de Milán. Queda claro que el diseño es interdisciplinario. Exactamente. Pero, ¿considerás que tiene un objeto de conocimiento propio? Bueno, sí, desde ya. O sea, y su objeto propio de conocimiento está en disputa, pero lo tiene, digo, porque también hay ciertas teorías del diseño que plantean que no, que el diseño en todo caso se nutre de todo y está en continua transformación, o sea, y es muy escurridizo para poder definirlo. Yo soy de los que cree que sí, que el diseño puntualmente, creo que a partir de mediados del siglo XX, con el advenimiento, o sea, digo, del capitalismo y luego con la globalización en sí mismo, o sea, el diseño y copiando experiencias de lo que es la Bauhaus o de lo que es la escuela de Ulm, o sea, mira en esos espacios y en esos centros de poder ciertas preguntas por cómo resolver la producción industrial, cómo resolver las comunicaciones, o sea, para un modelo de desarrollo que se va, capitalista en este caso, pero que se va desarrollando a nivel mundial. Y yo creo que su objeto de estudio está en eso. Por supuesto, yo con esto no estoy adhiriendo en todo caso a la lógica que plantea más la cultura material, que, o sea, desde una cuestión más antropológica uno podría plantear que el diseño existe desde la prehistoria y que las marcas que se hacían en la cueva de Altamira eran diseño. Digo, yo no estoy abogando a esa concepción. O sea, en todo caso entiendo el diseño como un emergente, o sea, del proyecto moderno, o sea, muy en sintonía con la modernidad, con la capacidad de interceder en modelos de desarrollo, en generar esos modelos de desarrollo a futuro. Y, o sea, sí, que tiene un objeto claro. Lo que yo, bueno, en esto no puedo hacer futurología y creo que tampoco me corresponde y me excedería. O sea, bueno, habría que preguntarse qué pasa con el diseño de algunos años, ¿no? Si se sigue llamando como tal, etcétera. Eso creo que es muy importante. Leandro, en la década 2003-2013 surgen en la Argentina dos instituciones estatales que se las considera clave en la promoción del diseño. ¿Cuáles son y cuál es el contexto de producción en ese periodo? Bueno, en principio quisiera contextualizar mi respuesta, o sea, la tesis de maestría que yo escribí, o sea, analiza el periodo en la Argentina del 2003 al 2013 y pone el foco específicamente en dos instituciones que yo considero muy importantes. ¿Por qué las considero muy importantes? En principio, o sea, porque aparece el jugador y el actor del Estado dándole valor a esas instituciones. Cuando digo darle valor, significa varias cosas. Significa, por un lado, o sea, darle el estatuto de instituciones, o sea, con una capacidad de intervención en la producción material. Por otro lado, también girar cierto financiamiento para que esas instituciones puedan funcionar. Por otro lado, también es muy importante destacar que estas instituciones son producto de políticas públicas, o sea, de un modelo de desarrollo que las hace emerger y crecer como tales, y también ellas como instituciones en sí mismas proponen políticas públicas. O sea, en este caso hay una dualidad muy interesante, que son producto de políticas públicas, pero también ellos tienen la capacidad de producir políticas públicas al mismo tiempo. Cuando uno propone la lógica de políticas públicas para entender al diseño, y sumándome un poco a mis respuestas anteriores, casi que
yo no encuentro mucha investigación en diseño, o sea, cuando empiezo a estudiar estos temas, mucha investigación en diseño, que entiendan al diseño como una política pública, o sea, como una preocupación del Estado. Por eso, o sea, el advenimiento de estas dos instituciones cobra total relevancia. Luego, bueno, todavía dije todo esto, pero no definí cuáles son las instituciones. Las instituciones que yo analizo son dos. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires me interesa el Centro Metropolitano de Diseño, que está ubicado en Barracas, que es un centro que se viene pergeneando desde el año 1998, fin de la década del 90, y comienza a funcionar claramente antes del 2003, pero yo lo tomo igualmente como una institución usina dentro del periodo que estudio, porque en verdad en todo su devenir, del 2003 al 2013, es donde también produce gran cantidad del material que de allí sale y que de allí se produce y se pone a disposición de la sociedad. Después ahora voy a contar cuál es ese material. Y la otra institución que a mí me interesa destacar, o que entiendo que la década proveyó las características para que esta institución aflore, es el Centro de Diseño Industrial del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, cuya cualidad es muy interesante porque inicialmente en el INTI existió un programa de diseño y en el año 2010, a fines del 2010, podríamos fecharlo casi como inicio del 2011, ese programa se convierte en centro. Que se convierte en centro significa, en línea con lo que venía comentando anteriormente, mayor asignación de recursos, mayor capacidad de acción, etc. Entonces, las dos instituciones que a mí me interesa poner en relieve y analizar y darle envergadura son el Centro Metropolitano de Diseño y el Centro de Diseño Industrial del INTI. Por supuesto, y aquí traigo un poco de historia, no son pioneros en el país estos centros que empiezan a pensar la producción del diseño a escala industrial. ¿Y quiénes son los pioneros? Bueno, existió en el país, por ejemplo, el CIDI, que trabajó de 1962, también dependiente del INTI, que trabajó, no, que existió, en 1962 hasta 1988, el CIDI, y después también en Rosario, en la Universidad del Litoral, por ejemplo, se creó el IDI. O sea, ¿con esto qué quiero decir? La lógica de centros pensando la producción industrial son también un fenómeno de mediados del siglo XX, que luego, por los avatares de nuestros ciclos económicos y de los modelos de desarrollo, en un momento cierran, en la década de los 90 no se reeditan, y un poco la hipótesis de mi tesis y un poco el argumento de la investigación que yo llevo a cabo plantea que del 2003, o sea, postconvertibilidad en el modelo de desarrollo de postconvertibilidad, yo creo que sí hay un modelo de desarrollo, hay autores del campo económico que igualmente lo discuten, pero yo creo que existen bases para pensar un modelo de desarrollo que al menos empieza, o sea, que retoma la pregunta por la industria nacional. O sea, vuelven a aparecer las condiciones para hacerse la pregunta por la industria nacional y vuelven a aparecer las condiciones para preguntarse por cómo debe actuar un Estado en esa industria nacional. Si debe comandar los procesos de desarrollo, si debe de jugar en sintonía con el mercado, o sea, en una economía más mixta. O sea, empiezan a aparecer esas preguntas o esos emergentes que en la década anterior habían quedado un poco más desdibujados, ¿no? En todo caso, el Estado se lo buscaba achicar. Bueno, en todo caso, todos ya sabemos. En relación a eso, Leandro, sí. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Dónde debe intervenir? ¿Cuándo debe intervenir? En realidad la respuesta surge en función de a quién uno se la formule. Bien. Y en función a qué área también. Bien. Te la pregunto a vos, ¿qué debe ser el Estado? ¿Cómo debe intervenir? Si es que debe intervenir. ¿Pero me lo contestás después del corte? ¿Cómo no? Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones.
Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de Lisel TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda. Porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto. Y en el caso de Lisel TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Antes del corte te preguntaba ¿cuál era la intervención que debía tener el Estado, si realmente debía tener una? Y manifestaba además que la respuesta estaba condicionada a quien uno, le formulara la pregunta. Por eso te la formulo a vos. Bien. Claramente la hipótesis que yo tengo, que me parece que es importante traer a discusión en el campo del diseño específicamente, es ¿qué pasa, o sea, con el diseño en los lugares y en los espacios donde el mercado no llega? Digo, porque todos sabemos que de alguna manera el mercado, cuando la intervención en un espacio determinado, con ciertos usuarios determinados, etcétera, no genera ganancias, tal vez el mercado mira para otro lado. Digo, el mercado busca en todo caso la generación y la recreación de ganancias. Entonces, en ese sentido, o sea, en principio, lo que yo considero muy importante es posicionar, o sea, al Estado llegando a esos lugares donde el mercado, como expliqué anteriormente, no por llega. Decisión propia, decide no llegar o no intervenir. La pregunta en este sentido sería... También digo, perdóname que te interrumpa, que el Estado no solo debería intervenir en aquellos lugares donde genera ganancia, sino que su propósito debe ser otro, ¿no? De promoción, de aliento. Exactamente, de promoción, de aliento. Y puntualmente, o sea, de generar y de proveer condiciones, o sea, en todo caso, para intervenir en ciertas comunidades o con ciertos actores que, insisto con este concepto, que a veces quedan excluidos del mercado, a veces por decisión del mercado, a veces por otro tipo de condiciones, pero que quedan excluidos. En este sentido, lo que también quiero traer a relieve o poner a discusión es, ¿pero qué? ¿El Estado entonces, hoy está absolutamente ausente y el diseño queda relegado 100% al mercado? Bueno, no. O sea, claramente, o sea, han existido en estas dos instituciones, por ejemplo, que yo hablaba anteriormente, una preocupación por llegar a estas comunidades o a estos usuarios donde el mercado no llega, o en todo caso discutir la lógica mercantil del diseño. O sea, ha existido esta preocupación. ¿Dónde se puede notar y dónde se puede ver esa intervención? Bueno, por ejemplo, indagando en la lógica de las cadenas de valor, o sea, entendiendo desplegadas a las cadenas de valor y, por ejemplo, el diseño interviniendo en algunas cadenas de valor que no están fortalecidas, o cómo de repente alargar esas cadenas de valor para incluir a más actores. O sea, en ese sentido, o sea, ya el Estado viene haciendo cosas, o sea, para trabajar donde a veces el mercado por algún motivo desatiende esas cuestiones. Y puntualmente, y también ahí creo que se abre una arista para pensar el problema, que es la pregunta de si el Estado, más allá de tener casi ese rol asistencialista, podría tener otro rol
para pensar el desarrollo económico discutiendo casi la lógica de mercado, pero como lógica en sí mismo? O sea, es un poco más profunda. Si me lo preguntás a mí, te digo que sí. Bueno, y que justamente el rol asistencialista debe estar acotado, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso es un poco tal vez la intención de estudiar una década en particular, donde, insisto con este concepto, creo que el Estado cobró fuerza como actor social y para intervenir, pero en todo caso ese interrogante le llega a las disciplinas proyectuales un poco tarde. O en todo caso, y esto es un poco osada como hipótesis, pero desde el diseño no se pudo metabolizar un tanto las demandas de un Estado mucho más fuerte y mucho más presente. Tal vez quedó, sí, interviniendo, o sea, en lugares donde el mercado no llegaba, pero no llegó a discutir la lógica del mercado como tal. O sea, contame, me parece eso muy interesante. Contame qué es el diseño inclusivo y cuáles son sus propósitos. Bien, bueno, en línea con lo que te venía comentando, o sea, el diseño inclusivo, bueno, hay un artículo muy bonito de Pedro Senar que él, o sea, desglosa el diseño inclusivo en tres aristas, en tres subáreas sería. Una sería el diseño universal, la otra sería un diseño de productos o de objetos sociales, o sea, con una finalidad social, y la otra implicaría la lógica del diseño más procesual pensada en términos de inclusión sociolaboral. O sea, esas serían como las tres aristas como para pensar al diseño inclusivo. Como te decía anteriormente, desde tanto el CMD como el Centro de Diseño Industrial del INTI reaparece en esta última década la lógica del diseño inclusivo, o sea, como para pensar la intervención de ciertos actores a los que el mercado, por algún motivo, claramente por el que ya sabemos, no llega o decide excluir. Ahora, la pregunta por un Estado aún más fuerte comandando los procesos de desarrollo, yo creo que está un poco ausente. Y lo que creo, también un tanto como hipótesis o como pregunta, es si ese diseño inclusivo se puede poner como la mochila de pensar ese desarrollo por parte del Estado. O sea, yo creo que tal vez no, o sea, que el diseño inclusivo también tiene una lógica un tanto más asistencialista. Y si bien sale a disputarle al sector económico o al sector del mercado o al sector comandado por el mercado, queda tal vez un poco corto desde esa intención. Pero para resumirlo, el diseño inclusivo, en definitiva, sí, trabaja con actores, o sea, trabaja con las minorías, trabaja con las comunidades vulnerables, o sea, en algún aspecto trabaja con aquellos que el mercado claramente decide excluir, porque el mercado, digo, va muchas veces a audiencias más generales, digo, a públicos más generales, digo, apunta como a eso, ¿no? ¿Qué relaciones significativas pueden darse entre emprendedor y diseño? Bueno, tu pregunta es interesantísima. ¿En qué sentido? En que la palabra emprendedurismo o emprendedor, o sea, sobre todo ahora, ya que un poco el objetivo de esta entrevista es plantear los desafíos y el estado de situación del 2017, es una palabra que vuelve a aparecer en el imaginario de pensar una intervención en la sociedad, en pensar una intervención productiva en la sociedad, ¿no? Ahora se ve desde el poder político, o sea, en general, plantear esta noción de, bueno, vayamos hacia un emprendedurismo, o sea, seamos emprendedores. Y tal vez esta lógica va un poco en detrimento de pensar en todo caso una figura que se podría contraponer a la de emprendedurismo, que es la de asociativismo, digo. En todo caso, el emprendedor sigue trabajando con una lógica de intervención en un mercado de forma individual, mientras que tal vez la lógica más de la cooperación o del asociativismo tiende a trabajar más en una cuestión de redes. Esta pregunta también me da pie a comentar lo siguiente, que creo que puedo aportar a entender también a las dos instituciones a las que hacíamos alusión anteriormente. Desde el Centro de Diseño Industrial, por ejemplo, del INTI, y puntualmente y con mayor fuerza desde el Centro Metropolitano de Diseño, también aparece la pregunta por cómo convierto a producciones artesanales en emprendedores, digo, en emprendedores interviniendo en un mercado.
Y ahí las respuestas empiezan a ser disímiles entre las dos instituciones. Por ejemplo, el Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires despliega, allá por el 2003, todo un trabajo de incubación. O sea, de incubación significa traer actores que han quedado fuera del circuito formal de la economía, porque todos sabemos que en el 2001 tuvimos una crisis muy fuerte que dejó a muchos actores por fuera de la economía, y entonces el CMD en ese sentido intentaba actuar como una red de contención y encontró en este programa, cuando yo decía que estas instituciones, estos organismos generan políticas públicas, una es ella, o sea, el incubar diferentes actores que quedan por fuera de la economía puede ser una lógica. Ahora, yo soy bastante crítico de la lógica de emprendedurismo entendida en su acepción de intervención de forma individual en una economía. Creo que desde el diseño, o sea, desde el campo del diseño, nos debemos hacer esa pregunta de forma introspectiva, o sea, hacia adentro, de cómo va a ser nuestro accionar en el campo de la producción, en el campo productivo. Y yo creo que ahí debería desdibujarse un poco más la lógica de emprender, casi en su lógica de o sea, desde lo individual, pero desde la diferencia con el otro, sino ir hacia unas lógicas más asociativas. Leandro, ¿qué se entiende por diseño estratégico y cuáles son sus alcances? Bien. Bueno, tu pregunta en este caso apunta a desglosar o a desmenuzar una concepción del diseño que en línea, sobre todo con mi primera respuesta de qué es el diseño gráfico, o sea, que la quiero contextualizar con esa respuesta. ¿Por qué la quiero llevar a ese campo? Porque en verdad el diseño estratégico surge como una síntesis o una confluencia del campo del diseño gráfico con el diseño industrial. Y es una concepción que nace en el 60, en el 70 en Londres, pero que se trabaja con muchísima más encarnadura y con muchísima más potencia desde el Politécnico de Milán y es traída al país por Reinaldo Leiro, que de hecho crea también una carrera de especialización en la Universidad de Buenos Aires sobre gestión, ¿no? O sea, gestión de proyecto. El diseño estratégico, o sea, en tanto síntesis del diseño gráfico y del diseño industrial, se hace la pregunta, o sea, por cuáles son los alcances del producto como mercancía. O sea, entonces, ya allí, o sea, hay que correr el paradigma y ya un diseñador no plantea simplemente el diseño de un objeto como tal, sino en todo caso de un objeto ampliado. Y entonces empieza a preocuparse más por cuál es el canal de venta, cuál es, por ejemplo, la instancia de garantía de ese producto, cuál es la performance de ese producto en el usuario, cuál es la experiencia que el usuario tiene sobre ese producto. Entonces, el diseño estratégico, o sea, para situarlo y contextualizarlo, es la corriente del diseño que está en boga para pensar la producción industrial y material a principios del 2000, que es justamente coincidente con el advenimiento de estas dos instituciones por parte del Estado. Entonces, lo que yo formulo en la tesis de investigación, en mis artículos, es que estas dos instituciones buscan en este diseño estratégico que piensa al producto y a la mercancía de forma ampliada, buscan en esta corriente del diseño, o sea, las definiciones específicas de lo que es un producto, o sea, buscan en definitiva el andamiaje para su accionar, o sea, para poder, en todo caso, o sea, definirse como tales. También con esto, ¿qué quiero decir? Como el diseño, como planteaba anteriormente, está en plena mutación, ya hoy hablar del diseño estratégico, queda un tanto viejo. Y, por ejemplo, autores que allá por el 2000, 1999, etcétera, pensaban al diseño estratégico como tal, hoy están pensando, por ejemplo, en el diseño para la innovación social. De alguna manera va tomando, y en esta década, en el transcurrir de la década, va entendiendo la necesidad también de plantearse la pregunta por lo social. O sea, cuando se encuentran el diseño estratégico, el diseño inclusivo, surge la lógica de diseño para la innovación social.
Yo soy tal vez un tanto crítico de esa lógica porque creo que todavía la cuestión nodal o la cuestión central de ese diseño estratégico y del diseño para la innovación social sigue siendo el mercado y el Estado no aparece como un actor verdaderamente problematizado. O sea, siempre queda como al margen. Y de hecho, aún veo como una cuestión crítica que desde las instituciones que surgen del Estado se eche mano de estas corrientes donde, insisto, el mercado sigue siendo como el actor validador, el actor que da marco y tal vez no el Estado como tal. O sea, claramente hacía falta y hace falta actualmente en el 2017 pensar la intervención del Estado en los procesos productivos de diseño. Yo creo que ni el diseño estratégico ni el diseño para la innovación social van a dar respuestas a esto. En esta línea, y quiero, o sea, me excedo un poco, pero creo que al lugar, tal vez la que a mí más me interesa como corriente del diseño es una corriente que Beatriz Galán empieza a formular a mediados, o sea, entre el 2000 y el 2010, y luego va consolidando, pero que es la lógica del diseño para el desarrollo. O sea, en todo caso, más que pensar al diseño estratégico para dar respuestas a un mercado, pensar un diseño, o sea, para conducir y comandar un proceso de desarrollo tanto en el ámbito social como también en el ámbito económico y productivo, ¿no? O sea, para pensar la producción de las manufacturas y también los bienes de capital. Sé que considerás que el vínculo entre el diseño y las industrias culturales podría constituirse en objeto de una tesis. Sí. No pretendo que la plantees aquí, pero sí que enuncies algunos de los puntos de contacto. Bien. Básicamente, o sea, cuando uno desglosa la industria, o sea, uno puede entender que hay una industria con chimeneas, digo, voy a ser bastante esquemático, pero una industria con chimeneas y una industria sin chimeneas. La lógica de la industria cultural, uno la posiciona, o claramente la puede definir, en una industria sin chimeneas, digo. El turismo como tal, o sea, la industria cinematográfica, la industria editorial, etc. Claramente, en mi tesis o en mi interés, está centrado principalmente en el otro tipo de industria, ¿no? En la industria de la manufactura, de la lógica de pensar bienes de consumo y bienes de capital. O sea, yo allí centro mi interés y entiendo o planteo como hipótesis que el Estado no está tan presente para conducir esos procesos. Lo que sí creo igual necesario y casi como ámbito más natural de intervención del diseño es el de las industrias creativas, que la lógica de industria, industria creativa no, industria cultural se toman como sinónimos, pero la industria cultural, por ejemplo, es un término que lo problematiza mucho la teoría crítica de Adorno, de Horkheimer, o sea, ellos problematizan el concepto de industria cultural. Digo, dice, estas industrias serán creativas lo que fueron, pero en definitiva siguen siendo manufacturas como tales y sobre la misma operan los mismos procesos de alienación que uno puede encontrar bajo la lógica de la mercancía en la industria de bienes de consumo. O sea, básicamente lo que quiero decir con mi respuesta es que hay dos industrias, digo, yo me centro más mis estudios en la industria, si se quiere, con chimeneas, de manufacturas, de bienes de capital y de bienes de consumo, pero bueno, hay otra industria que claramente podría ser analizada desde la relación con el diseño. Los puntos de contacto, bueno, en principio son muchos. Yo el que quiero como esbozar en esta entrevista es que casi que parecieran el ámbito natural de aplicación, ¿no? En el sentido de que, como planteábamos al principio de esta entrevista, si el diseño produce cultura, y bueno, claramente el diseño, o sea, es como el objeto natural que aparece en las industrias culturales, ¿no? Que en definitiva lo que hacen son producir bienes culturales, tal vez más los intangibles. Pero bueno, creo que eso podría ser objeto como para desarrollarse en una nueva investigación o en una tesis para quien quiera tomar también la posta en esa dirección, ¿no? Leandro, un planteo tuyo me interesa sobremanera porque remite a una operación compleja del lenguaje. Lo vamos a leer para evitar errores y te pido que lo expliques.
deberíamos replantear críticamente el alcance de algunos términos y conceptos que aparecen naturalizados desde el ámbito del diseño. Entre un derrotero posible, considero importante examinar y repensar la eficacia, el valor, la producción, la distribución, la circulación y el consumo. Bien. Bueno, esta frase en principio, o sea, como vos bien planteaste, busca ir al hueso de la cuestión, porque en definitiva busca preguntarse, o sea, de qué forma describimos con el lenguaje el accionar del diseño. Y en todo caso, cuáles son las construcciones de algunos términos que se van produciendo desde las corrientes del diseño. En este sentido, por ejemplo, si uno indagaría desde el diseño inclusivo que tratamos anteriormente, dónde estaría puesta la eficacia, sería muy distinto a dónde estaría puesta la eficacia en el diseño estratégico. Digo, en un diseño inclusivo, la eficacia tal vez implique poder involucrar a mayores actores, a mayor cantidad de actores en un diseño, poder trabajar con comunidades vulnerables, poder desencadenar procesos sociotécnicos impensados con materialidades de un lugar, mientras que, por ejemplo, la eficacia desde el diseño estratégico sería generar el mejor producto posible para que se desenvuelva en el mercado y que tenga mayor cantidad de ventas y que sea consumido. Entonces, de alguna manera, o sea, esta operatoria de discutir cada una de las palabras que van apareciendo y que usamos en nuestro léxico como diseñadores, a mí me parece que es una operatoria fundamental y que puntualmente habría que retomarla, insisto, en estos dos espacios usina, tanto en el Centro Metropolitano de Diseño como en el Centro de Diseño Industrial del INTI e inclusive en la universidad, porque muchas veces lo que nosotros hacemos con el lenguaje es replicar categorías pero que no examinamos de forma crítica, o sea que no vamos al hueso de la cuestión. ¿Con esto qué quiero decir? O sea, cuando alguien plantea que un diseño debe ser eficaz, bueno, ¿debe ser eficaz en qué términos? Digo, ¿en resolver ciertos problemas sociales o eficaz tal vez en aumentar la cantidad de ventas de ese producto al que se está haciendo alusión? ¿O por dónde pasa la efectividad de la comunicación? Digo, ¿en vender más o tal vez en, no sé, promover? También depende del producto. Bueno, ¿no? Por supuesto, depende del producto y depende también un poco de los objetivos del comitente. Yo aquí estoy siendo un poco esquemático. O sea, claramente, cuando el comitente empieza a hacer el estado, los términos de la eficacia y el valor se corren de la lógica comercial y transaccional y de mercado, y generalmente empieza a emerger más la lógica de lo social, ¿no? Y de poder revertir cierta situación de desigualdad social. Después, por supuesto, también creo que es necesario discutir, sí, qué entendemos por producción desde el diseño, distribución, circulación, consumo, o sea, desde ya, todas esas fases que uno podría entender en el ciclo de vida de un producto e inclusive de una comunicación, porque tanto un producto o una comunicación, de hecho cualquier artificio tiene estas fases determinadas, creo que sí, que claramente desde el diseño, o al menos como investigador del diseño, tengo el deseo que se pongan en jaque y en discusión. Leandro, ¿considera necesario plantear al menos tres puntos en clave de reto y desafío para los tiempos que corren? Contanos cuáles son. Bien, bueno, yo creo que los tres o cuatro grandes desafíos que el diseño tiene como disciplina proyectual, pensando el futuro, pensando la producción, pensando las comunicaciones y los artificios, como decía anteriormente, por un lado son incluir una racionalidad que está un poco desdibujada dentro de lo que implica la producción del diseño, que es la racionalidad política, ¿no? En general, cuando uno se pregunta sobre el objeto del diseño, aparece más que nada la racionalidad técnica de los objetos o aparece la racionalidad estética. Bueno, yo creo que la racionalidad política, cuando me refiero a racionalidad política, estoy siendo bastante literal en el concepto. Digo, ¿qué procesos políticos y de relaciones plantean los objetos y las comunicaciones que se plantean desde el diseño? Y creo que esa es una dimensión o es una racionalidad
que al menos debería empezar a cobrar mayor espesor y al menos debería volverse una pregunta un poco más clara desde tanto las usinas creadoras desde el Estado como desde la universidad y también desde los ámbitos profesionales, ¿no? O sea, ¿cuáles son los procesos políticos que los objetos y las comunicaciones desencadenan, digo, en su performance en la vida social? Después creo que otras dos o tres, digo, ahora vamos a ir viendo cuántas desarrollo, pero tres desafíos posibles. Uno de ellos creo que implica, o sea, ponernos a pensar y a desarrollar con aún más fuerza esta lógica del diseño para el desarrollo. O sea, porque entiendo que en el diseño para el desarrollo se juega mucho el futuro de nuestro país. Sobre todo también cuando las condiciones de modelo productivo empiezan a mostrar algunas líneas que aparentemente irían en detrimento de la industria nacional. O sea, digo, por ser bastante concreto en mi respuesta, abrir importaciones podría dejar como de lado este paradigma de, o sea, de un diseño mucho más al calor de pensar una industria nacional. O sea, cuando uno, por ejemplo, empieza a abrir importaciones, estas lógicas creo que empiezan o vuelven a reeditarse ciertas lógicas de los 90 que creo que sería como muy importante volver a plantear o a preguntarnos. Entonces, como dije, el segundo reto o desafío creo que a futuro es pensar el diseño para el desarrollo, digo, pero en definitiva es para una producción de bienes, ya sea de consumo, de capital, pero desde una lógica de nuestro país. Obviamente en clave integrados al mundo, ¿no? Pensando al mundo, digo, no en clave, en clave absolutamente local, pero sí desde nuestra autonomía. Y después creo que hay dos lugares más importantísimos para pensar a futuro. Uno, en principio, sería el de entender al diseño como una política pública. O sea, creo que en la última década esta acepción del diseño, o más que acepción, esta definición del diseño cobró relevancia y sería muy importante no perderla y creo que sería muy importante que se siga problematizando como tal. O sea, volver a pensar al diseño en términos de política pública casi que vuelve a los orígenes de pensar al diseño como aquella disciplina que piensa la universalidad, ¿no? O sea, el poder llegar a todos, ¿no? Una política pública más allá del conjunto al que vaya dirigido intenta ser universal. Bueno, de alguna manera, volver a instalar al diseño como problemática pública le vuelve a dar ese magma que lo vuelve relevante en una sociedad, que lo vuelve importante. Y para cerrar, y justamente acompañando también ciertas visualizaciones que se puede ver o que me están acompañando, yo no lo he desarrollado tanto, pero aparece el paradigma, si se quiere, aunque es una palabra a la que no adhiero tanto, pero aparece la visualidad aflorando como una cuestión que se está pensando desde el diseño muy fuertemente. Digo, estamos en la época del diseño de la información, estamos en la época de la visualización en diferentes soportes y en diferentes artefactualidades y generando interfaces gráficas de las más diversas, inclusive con cambios tecnológicos abruptos que muchas veces van en direcciones favorables y otras veces en direcciones no tanto, pero sí creo muy necesario que el diseño piense a la visualidad para el Estado. O sea, yo creo que el Estado todavía no ha incorporado, o sea, al diseño en su acepción de pensar el diseño de la información. O sea, en todo caso lo sigue pensando como herramienta, casi más desde el sentido común, para embellecer o como para favorecer algún aspecto técnico o algún aspecto procesual, pero todavía no pudo incorporar al diseño y aquí puntualmente más al gráfico para mostrar sus cosas con otra calidad y con otra complejidad. O sea, el diseño, cuando lo situamos a pensar esa visualidad, o sea, emergen cosas que todavía aún no son posibles y en ese caso
es donde yo pongo y donde yo creo que radica el futuro emancipador del diseño, si es que lo hay. Yo creo que lo hay, y es en la generación de esas artefactualidades que piensa en una visualidad que hoy todavía no está pensada, pero que creo que a futuro se puede Desarrollar. problematizar y desarrollar para generar una sociedad, bueno, más justa, más igualitaria y mejor. Leandro, gracias. Espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo y agradezco de nuevo la invitación a ustedes para poder plantear estas cuestiones de qué es el diseño y no es, y espero haber esclarecido algún punto para la audiencia. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.